Bueno, eta behin berbaitzen hasitza, ba, isiltzia saia danez, nire tokatzegat Antonioren aurkezpena egitea. Si me permites, lo voy a hacer en euskera. Y si te fías, no sé si es permitir o fiar. Zuen dokumentuetan badaukazue Antonioren bizitzaren inguruko hainbat datu, bereziki akademikoak dienak. Antonio Madrileko Carlos III Unibertsitateko katedraduna da, Kultura eta Teknologia Institutuko zuzendaria, Humanitate, Komunikazio eta Dokumentazio Zientzen Fakultateko dekano izandakoa, eta zuzendari lanak egin ditu Telefonika Fundazioko Laboratorio del Centro Educarrez en Formación Avanzadan. Master ugaritan parte hartu dau, koordinatzaia izan da, Frantziako Unibertsitate askotan klaseak emon ditu, baina bere lanaren foko ero arretagune nagusia teknologiak hezkuntzan zein kulturan eragindako eraginen eta eraldaketan dau. Momentu honetan bi MOOC ditu, Utopia, Educación para una Sociedad del Conocimiento, eta la Biblioteca Vacía, el tránsito de la cultura escrita a la cultura digital. Egia da azken urteotan bebai liburu eta lan ero publikazio argitalpen asko egin dituela, Metáforas de la Sociedad Digital, hemen zauzen askok ezagutuko duzuen moruan, eta la red es un bosque. Gainera, El País Retinako kolaboratzaia da, Los Alefitas, La Vida en Digital, atal horretan, eta guretzako plazerra da, Antonio Bera gaur hemen eukitzea, Madrilen ezagutu ginuan orain dela hace un año, no? Más o menos nos conocimos, eta berakin izandako elkarrizketetatik, ero elkarrizketen gaitik, dau bera hemen. Elkarrezketa horiek izan ziren nolabait inspiratzaileak eta provokatzaileak, eta berak gaurko planteatu dozkun izenburua be holakoa da, Innovación Educativa para Salir del Presente. Espero dugu bere hitzaldia gustokoa izatea, y lo que decía Antonio, es un placer y un honor tenerte entre nosotros. And the floor is yours. Egunon, muchas gracias, muy amables, como siempre que vengo, muy amables, y sobre todo por darme la oportunidad de encontrarme con compañeros, compañeras, personas que compartimos la misma pasión y también las mismas preocupaciones de cómo salir de este presente. Y apostamos por el papel que tiene la innovación para poder eso, como voy a intentar ahora presentar, salir del presente, es decir, hacer futuro. Creo que mi papel me corresponde aquí, primero corresponder a la amabilidad, y al vicerrector Altuna, pues profesor Altuna, muchísimas gracias también. Nagore ha mantenido también todas las relaciones para ir preparando esta visita, y quisiera corresponder con todos vosotros haciendo lo que me corresponde, creo, en esta programación de la jornada, que es hacer de liebre, liebre en el término deportivo, atlético, es decir, salir, animar y retirarme. Para que ya hayáis tomado velocidad y escuchemos las cosas interesantes, muy interesantes, de vuestras experiencias. Así que mi papel, por tanto, es más que otra cosa, motivador. Así que, en esa línea, yo quiero presentaros una primera observación. La evolución durante 3.500 millones de años realizó una estrategia muy acertada, prueba de ello es que estamos aquí, basada en la generación constante de diversidad. Ante el ruido inmenso, es decir, la incertidumbre del entorno, la única respuesta que tenía esa negentropía que es la vida es generar cantidad de diferencias, es decir, generar diversidad, para que siempre hubiera una respuesta a esa incertidumbre del entorno. Ha sido exitosa y nos ha dado 3.500 millones de años
de evolución. Pero he ahí que entre esa diversidad inmensa, infinita, inabarcable y muchas veces efímera, ha dado con una fórmula que somos nosotros, que hace de gozne de esa evolución y abre otro camino nuevo que ya no es la estrategia evolutiva basada en la diversificación, generar gran diversidad, sino en algo curiosísimo, en la previsión. Es decir, por primera vez con nosotros, la evolución prevé lo posible. Y parece, aunque es un tiempo pequeñísimo el que llevamos desarrollando esta nueva estrategia evolutiva, que por el momento parece que está dando buenos resultados. Vamos a ver. Es decir, podríamos resumir lo que os acabo de decir diciendo que hasta ahora la evolución ha jugado como si fuera una mercería. Es decir, disponer en el stock, detrás del mostrador, cantidad de variantes de botones, tamaños, colores, alfileres, de manera que el entorno, es decir, el cliente que va a entrar en la tienda solicitando un determinado tipo de objeto, tengas el cajón con lo que solicita. Y he ahí que desde hace muy poco y por nosotros hay otro empleado del lado del mostrador. Y es un empleado que imagina lo posible, que prevé que por algunos motivos el que va a entrar va a solicitar algo y actúa en consecuencia antes de que llegue. Eso tiene una fuerza inmensa y un riesgo inmenso. ¿Y por qué tenemos esa capacidad de prever el futuro? Pues lo ha ido haciendo la evolución de una manera muy cuidadosa y paciente, como toda la evolución. Y es que esa previsión, que luego veremos que es innovación, salir del presente, está basada en la memoria. Prevemos porque tenemos memoria. Innovamos porque tenemos memoria. Vamos a verlo. En un principio, desde los cordados en la evolución, hemos creado los primeros conatos clave para responder a las agresiones y necesidades del entorno, que era que el entorno y sus experiencias dejaban huella. Ese es el primer manifestación de la memoria, que algo que te pasa deja de alguna manera huella. Son los primeros cordados. Así que, si tú me has hecho, por ejemplo, un daño o una amenaza, si deja huella, evidentemente eso es un plus evolutivo extraordinario, porque cuando vuelva a encontrarte, me separo. O al revés, si tú eres alimento para la necesidad de mantener este cuerpo que cuesta tanta energía, cuando te vea te ataco. Por tanto, es un plus evolutivo bueno. Pero la evolución hace cosas que posiblemente, si la evolución fuera obra de diseñadores e ingenieros, no lo haría. Y es decir, ¿y si la huella que tú me dejas no es tan precisa, exacta, como parece ser que sería lo mejor? Que me dejaras una auténtica huella, una marca de qué eres tú, para que yo no dudara en identificarte. Eso es lo que pensaríamos si la evolución fuera diseño. Pero he ahí que hace otro paso que aparentemente es descartable y que, sin embargo, va a dar un inmenso empuje evolutivo. ¿Y si mi huella de tú y de ti y de tu acción es borrosa? ¿Y si la deja difusa? O lo podíamos traducir. ¿Y si esa huella es que no te percibo bien, ni siquiera tus rasgos, ni tu color de la camisa? Y aparentemente diríamos, qué mala memoria, que se corte este camino evolutivo. Pero he ahí que se está generando el principio de la inteligencia. ¿Por qué?
porque al guardarte de forma borrosa, no muy fácil de identificarte, cuando miro a otro fenómeno, como no tengo la memoria precisa, puede ser igual que tú, o puede ser tú. Por tanto, reacciono en rechazo o hacia esa persona o hacia ese fenómeno, porque no encuentro diferencia entre uno y otro. Eso le llamamos abstracción base de la inteligencia. Fijaos qué plus evolutivos nos proporciona. Para que yo pudiera ampliar mi mundo, que está aquí, necesitaba, si no tuviera borrosidad, necesitaba experiencias singulares para ir detectando cómo es este mundo. Si es borroso, me basta una experiencia para dilatar mi mundo y decir, como este, todos. Así que con una experiencia, pero con abstracción, es decir, con inteligencia, el mundo se me dilata. Eso es un aporte evolutivo de la memoria fascinante. Y no queda ahí, no queda ahí. Y si ahora la memoria lo que hace es algo que aparentemente también lo rechazaríamos, y de hecho algunas veces en el lenguaje coloquial lo rechazamos. Y si la memoria, además de guardar y de guardar borroso, lo altera, hombre, eso sería rechazable. No, no, la memoria es un registro. ¿Y si lo altera? ¿Y si lo que guardo no es solamente una huella, no solamente una huella borrosa, sino una construcción del ego? Y entonces, como es una construcción del ego, desmonto las piezas de mi experiencia que ha sido contigo, la desmonto y construyo otra cosa. Pues eso es la previsión y eso da como resultado la innovación. Sobre tus experiencias registradas en la memoria, si es una buena memoria, la educación muchas veces no se encarga de hacer esas buenas memorias, porque dicen, no toques, déjalo, no, manipúlalo, altéralo. Y entonces se genera con esa creatividad, se generan formas que no se inventan, estaban en las piezas de ese ego, pero alterándolas pasa de ser un castillo a ser un barco. Eso es de una potencia evolutiva brutal, porque entonces explica lo de pasar de esa mercería a ese avispado tendero que prevé lo que le van a pedir. Es un potencial extraordinario. Así que ya entonces tenemos la posibilidad de enfrentarnos al futuro. Fijaos, permitidme una cuestión un poquito erudita, pero que lo explica. Nos hemos pasado, como seres humanos, toda la vida, si esto es una línea del tiempo, y este es el pasado, y este es el futuro, una simplificación abusiva de lo que es el tiempo, pero así lo utilizamos todos nosotros, mirando, nos hemos pasado toda nuestra existencia mirando el pasado. Allí estaban las revelaciones divinas, allí estaban los héroes, allí estaban las historias, ahí estaba nuestra memoria. Pero muy recientemente se ha producido, para la historia de la humanidad, un cambio, un giro copernicano de una trascendencia extraordinaria, que ha sido ir progresivamente cambiando nuestra posición en la línea del tiempo y enfrentarnos con esa bruma que es el futuro. Es tan perturbador que aún no lo hacemos más que mirar de reojo, para no tener el pasado. Es decir, en el fondo todos tenemos tortícolis, porque es impresionante. Es decir, aquí tenemos las certezas y si las recojo, estoy en el presente. Por tanto, tengo que interpretar el pasado, recogerlo y consigo estar en mi lugar en el tiempo que se llama presente. Me instalo. Pero he aquí que si miro para ahí,
me encuentro con todo lo que no es apetecible para un cerebro, incertidumbre absoluta. Y eso es lo que estamos ahora en una situación que muestra lo que caracteriza nuestra sociedad, ese malestar de vivir el momento. Es algo difuso, pero que genera múltiples manifestaciones de que algo no encaja aún muy bien en nosotros. Fijaos este cambio, qué bien se refleja en algo tan necesitados como estamos ahora, abundando distopías y pocas utopías, cómo se han interpretado fruto de esta posición las utopías. La más utopía clásica es la de San Agustín, la ciudad de Dios. Como era una posición así, como era así, ¿qué es la utopía de la ciudad de Dios? Un mundo. Ahora el presente es triste, los bárbaros han invadido Roma, hay pecado, pero en un futuro vendrá la ciudad divina, la ciudad de Dios. Fijaos, para esa utopía, el futuro es el fin de los tiempos. Es decir, que cuando llegue el futuro se acabó el tiempo. Así que cuanto más tiempo, cuanto más esté lejos, mejor. Así es como se ha percibido casi siempre en la utopía. Cuando empezamos a hacer este cambio, pensemos en Francis Bacon y la Nueva Atlántida, naturalmente en Tomás Moro y la utopía, en Tommaso Campanella y la ciudad de Dios, en la ciudad del sol, todas esas, fijaos qué curioso, ya el futuro no era que si llega se acabó, fin de los tiempos, una catástrofe, no. Ya el futuro es un lugar. ¿No os dais cuenta que todas las utopías clásicas están hechas de lugares? Una isla, una montaña, una ciudad, incluso llegando hasta el siglo XIX, un Wells en el que la utopía estaba en un planeta. Por tanto, era un lugar explicable. ¿Por qué? Porque estábamos en la época de los grandes descubrimientos y de los grandes viajes. Por tanto, todas las utopías eran un viajero que descubre una ciudad, que descubre una isla y te cuenta cómo es. Así que ya el futuro no es el fin de los tiempos, es una aventura. Hay que ir a descubrir ese lugar que ya está. Por tanto, lo único es, hombre, no desviarte, no errar, llegar, no naufragar. Pero está ahí, en el fondo consolador. Solo te está pidiendo la utopía valor, arrojo para dejar el continente, dejar la costa y navegar en busca de esas islas. Bueno, pero es que ahora no estamos así. Ahora no estamos así. Ahora el futuro no es un lugar. El futuro no es algo por venir o por alcanzar, sino por hacer. Y entonces te das cuenta que el futuro, como es por hacer, lo tienes tú que hacer, lo tienes tú que diseñar. E inmediatamente te viene una avalancha de responsabilidad. Por primera vez la evolución se conduce. La evolución la ¿Y quién la conduce? Anda, si somos nosotros. ¿Cómo no va a haber series de Black Mirror en el siglo XXI? ¿Cómo no va a haber distopías a tutiplén? Si es que da tal miedo por la responsabilidad, que más vale decir, ¿y si nos pasa esto? ¿Y si no somos muy malos? ¿Y si los poderes construyen monstruos? Y si, claro, porque es que toda la evolución de ahora en adelante, en este ensayo evolutivo, que no es más que un pequeño ensayo en este universo, que si fracasa, la evolución le da igual, ¿eh? O sea, le damos nosotros importancia a nosotros, pero la evolución le da igual, por eso es tan grande el universo. Cuando preguntan, uy, qué grande es el cosmos y por qué es tan grande, hombre, ¿por qué? Porque tiene que ensayar muchísimas veces para que salga una como la nuestra. Por tanto, así es de grande, no para que sea bonito en una noche estrellada. Entonces, ese es el gran reto. Ese es el gran reto que tenemos y eso explica ahora el momento fascinante que vivimos y que naturalmente se proyecta en algo de tanta responsabilidad, mucho más que la política, mucho más que otro tipo de responsabilidades sociales que tenemos, que es el de la educación.
es de tal responsabilidad que es natural que muchas veces estemos abrumados, porque es muy, muy importante. Porque además tenemos algo que nos inquieta, que yo creo, hasta me gustaría que me dijeras, pues sí, lo vivimos, porque creo que es casi general a todos aquellos que, sintiendo ese compromiso del que hablábamos antes, pues intentamos salir del presente, es decir, innovar de alguna manera. Fijaos si ahora la innovación, en vez de ser este juego del ego, es una papiroflexia. Es decir, nosotros nos encontramos como docentes, sea cual sea el nivel de nuestra docencia, con una hoja de papel que la tenemos que transmitir lo más lejos y más eficazmente posible. Pues naturalmente, si tiro esta hoja, pues desgraciadamente se cae rápido. Así que lo que hacemos todos para hacer más eficiente y eficaz nuestra tarea de maestros es aplicar papiroflexia a esa hoja y empezamos a hacer dobleces y convertimos la hoja en un avión de papel. Eso es lo que hacemos. Eso es nuestros esfuerzos, nuestros ensayos pedagógicos que hacemos unos siguiendo escuelas o movimientos, otros de tipo personal del día a día en el aula. Estamos intentando hacer más eficaz nuestro envío a otra generación. Pues bien, fijaos que en qué contradicción nos encontramos. Que cuanto más nos esforzamos y empeñamos en hacer un avión más volador, más frustración recibimos. ¿Y por qué? Porque lo tiramos y cuando lo tiramos nos damos cuenta que estamos envueltos en unos muros. Estamos no en el aula sin muros que soñaba McLuhan, sino en un aula con muros. De manera que, curiosamente, cuanto más perfecto y más volador sea el avión de papel, más chocará antes de caer al suelo contra un muro que le impide un vuelo mucho más largo. Y eso es lo que, curiosamente, estamos en esta contradicción. A títulos personales, a títulos institucionales, hacemos un gran esfuerzo y muchas veces nos encontramos con esos muros. La pregunta es, ¿y de qué están hechos esos muros? ¿De qué están hechos esos muros? Claro, y uno de ellos, que no voy a entrar aquí porque quisiera tocar otras cuestiones, pero que es para quedarnos en él y darle vueltas a esa argamasa de ese muro, es el poder, los poderes. Vamos a ver, ¿quién dice que no es la educación una palanca? Es una palanca poderosísima para remover el mundo. Todo se distingue de una u otra dónde pones el punto de aplicación de la palanca. Pero si es una palanca, en el extremo de la palanca para remover este mundo, estamos todos dándonos golpes en las manos porque queremos sujetarlo. Queremos sujetarlo. Pensamos en a ver quién quiere, con un compromiso independientemente de una ideología de otra, utilizar precisamente la educación para aplicar esa transformación del mundo. Y eso sí que es de extraordinaria potencia y nos estamos luchando. Yo recuerdo una frase de un republicano, un republicano de la Segunda República, que se llamaba Roberto Castro Vido y que lo utilizo mucho. Desde la tesis doctoral utilizo esa cita porque me gusta, dice, lo cito de memoria, a lo mejor no es exacto, se la disputan revolucionarios y contrarrevolucionarios, liberales y conservadores. Es natural, porque la esencia de la revolución está ahí, en el Ministerio de Instrucción Pública. En aquellos tiempos era el Ministerio que se llamaba Instrucción Pública. Bueno, pues ese es uno de los muros que tenemos. No nos vamos a quedar, porque sería muy interesante dedicar esto, pero como vamos más hacia otros terrenos de innovación, es importante. Otro, que me uno a lo que ha presentado el profesor Altuna y con respecto a una pregunta que hizo alguien de vosotros,
Otro de las partes en que está hecha el muro es el modelo económico en que vivimos, que nos condiciona extraordinariamente. ¿Y qué sucede? Pues que ese modelo económico está presionando para que la educación haga operarios. Operarios, que es lo que pide el sistema. Antes pedía que el trabajador artesano del campo dejara su torno, su taller, su casa y viniera a la nave industrial, y ahora pide un máster, pero pide que generes operarios. Y muy bien lo que habéis hablado hace un rato, decir, no, eso evidentemente el compromiso social no se puede prescindir de ello, vivimos en esta sociedad y está muy bien, pero viene el siguiente paso, es decir, solo eso, si acabamos de decir que uno de los grandes fenómenos perturbadores que tiene la sociedad del momento es darnos cuenta poco a poco, consciente o inconscientemente, pero asumiendo que lo que va a hacerse depende de nosotros, es decir, cada vez mayor la carga de responsabilidad, ¿cómo va a haber una educación que no sea humanista? Claro, si pensamos en el humanismo de las letras decimonónico, no, pero ¿podemos entender salir del presente solo con ciencia y tecnología o con la tríada ciencia, tecnología y humanismo? Pero humanismo del siglo XXI, ¿cómo aplicarlo en la universidad? ¿Cómo instalarlo en una docencia que tiene también que responder, evidentemente, a lo que vivimos en estos momentos y tiene que preparar gente formada para un trabajo profesional? Pero solo eso. ¿Podemos seguir planteando esta separación cada vez mayor entre ese operario y lo que llamamos, mal llamado a lo mejor, persona culta, cultura? Eso ya es cosa de que cada uno se la busque. Pero ya no parece que es responsable el sistema educativo de que se dé. Claro que sí lo es, hay que trenzarlo. Así que eso no lo vamos tampoco a tocar, pero hay otro que es el que, porque me parece que es el más adecuado para esta operación mía de liebre, que es otra parte de la que está hecha este muro. Y es el siguiente, a ver si lo puedo expresar en muy pocas palabras esta. Es, os dais cuenta que hace unos años pensábamos que ese mundo incipiente tecnológico que estaba apareciendo, que estaba transformando todo el entorno social, esto que ahora ya llamamos mundo digital, tal, pero os dais cuenta que cuando llegó, desde dentro de ese aula con muros, desde dentro de nuestras profesiones de docentes, desde dentro del aula, lo veíamos y, claro, pensábamos que eran artefactos, eso sí, muy, muy, muy sofisticados, muy potentes, muy prometedores, pero artefactos. Pensábamos que eso de la tecnología era cosa de artefactos. Así que, con esa lógica, como estábamos dentro de un espacio o habitáculo que era, entre comillas, el aula, veíamos la pizarra, veíamos el vídeo, veíamos las sillas y las mesas y lo interpretamos como mobiliario. ¿Dónde instalar en ese espacio lo nuevo que llega? Así que nos pasamos unas cuantas décadas intentando ver cómo le hacíamos hueco, cómo le dábamos lugar a eso que estaba al otro lado del muro. Claro, pero ahora ya no. ¿Quién de ahora, de los que estamos aquí, cree que eso es evidentemente el desafío que tenemos para instalar nuestro mundo educativo en el mundo tecnológico en el que vivimos? No, ahora nos damos cuenta que no es cuestión de abrir la puerta e introducir el mueble y aprender de aquí para abajo actividades, no, ya no hace falta ni que insista, no, lo que nos damos cuenta es que al abrir la puerta lo que entran son personas afectadas por la tecnología, así que la tecnología ya no son artefactos, sino que la tecnología es afectación generalizada de la sociedad, es decir, la tecnología no es de aquí para abajo, sino de aquí para las neuronas, estamos todos afectados.
y fruto de ello, todos los procesos de comunicación, de aprendizaje, todos los procesos de convivencia social se están viendo afectados por eso. Y entonces empiezan a chirriar. Así que ese es el gran reto que tenemos. Ese es el tercer componente de ese muro contra el que se estrellan nuestros aviones de papel. ¿Y cómo podíamos describir en pocas palabras, pero las suficientes para completar esto que digo, de esa afectación? Bueno, pues una de ellas es que los que entran, es que nosotros también entramos todos, ahí no es cuestión de otra cosa, que es otro mito lo de nativos digitales, inmigrantes. Eso se pensó hace un tiempo, que era cuestión de nativos digitales y de inmigrantes digitales. Parecía que la cosa estaba solucionada. Si era un problema generacional, el problema se resolvía en el aula y en la sociedad. ¿Cuál? Que nos muriéramos. Y en el momento que te morías se resolvía el problema. Ahora estamos viendo que no, que ahora curiosamente uno de los retos inmensos que va a ser uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es el envejecimiento prematuro de los nativos digitales. Que eso sí que es un reto educativo grave, ¿no? O sea, que de eso se pasó ya, pero antes era muy consolador, ¿no? Es cuestión simplemente de que este profesor se muera ya, o al menos, hombre, también eso, pues que se retire, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso no es así, ni muchísimo menos. Entonces, entramos estos con una afectación que es algo que, si lo pensamos, es impresionante. Lo que nos ha sucedido a un par de generaciones que han vivido, que estamos viviendo, dos, tres generaciones, es asombroso. ¿Os dais cuenta que nos hemos pasado toda la existencia humana, no la personal, la humanidad, se ha pasado teniendo hambre? Que algo tan clave para mantener esta entropía negativa que es el cuerpo, no hacíamos otra cosa que, claro, necesita energía y siempre ha sido escasa. Que no hemos hecho otra cosa a lo largo de la vida que comer poco o monótono. Y no os dais cuenta que de repente, esa no es una exageración, de repente hemos pasado con un salto, naturalmente con todas las desigualdades de este mundo, pero estamos hablando sin esa precisión que quisiera, pues hemos pasado de la carencia al exceso. Que de antes una escuela que le preocupaba en muchas regiones darle el vaso de leche o la merienda, se pasa ahora a educarles cómo no comer en exceso o comer mal. Fijaos qué cambio. ¿Pero es que solo ha sido cuestión del estómago para mantener este cuerpo? No. ¿Por qué? Porque esto pide el 25% de lo que vayamos a comer hoy. Pero es muchísimo más exigente la demanda para que esto se convierta en un conectoma y no en una masa informe. Necesita el estímulo de la incertidumbre llamada información. Por tanto, es ávido el cerebro de incertidumbre, de información. Y no os dais cuenta que hemos estado exactamente igual que con respecto al alimento, con una inmensa carencia metidos nuestros cerebros en la vida cotidiana de un valle cualquiera, con una información escasísima para lo que necesita este cerebro. Y así hemos tirado toda la historia de la humanidad, con una información escasísima. Si ahora te planteas y reproduces el escenario de una vida en cualquier lugar, dices, pues, nacías, morías y cuatro cosas te llegaban, de las cuales casi todas eran cotidianas, sin ninguna incertidumbre. Y también de repente, y coincidiendo curiosamente con esta saciedad estomacal, ha llegado una sobresaturación del cerebro por exceso de información. Sin ningún tipo de escalones, de repente. ¿Cómo no van estos que abrimos el aula a entrar perturbados? Claro. Si todo fuera solo la obesidad y tal, y la obesidad mental es inmensa. Es decir, el no metabolizar bien una información excesiva.
Así que nos encontramos en estos momentos con que lo que antes era un objetivo principal de la educación a cualquier nivel, que era, como siempre la educación tiene que ser niveladora, ¿qué faltaba fuera? Información, te la daban, así que el sistema educativo daba esa información. Pero si ahora llegan sobrealimentados esos cerebros, mal alimentados, pero sobrealimentados, ¿le vamos a darle más bocadillos? Claro, y nos damos cuenta que todo nuestro sistema educativo, respondiendo a las necesidades del momento, no es que fuera malo, sino respondiendo, ha sido enseñar a hacer muros. Y ahora el reto es enseñar a hacer arcos, para que arco más arco más arcos tengas el continuo de un puente. Pero si os fijáis, el arco tiene más vacío que piedras. Y eso nos produce un mareo inmenso, porque nos hemos entendido que lo clave era no dejar ni un solo hueco para dar solidez al muro. Y ahora tenemos que aprender a, con poco y rechazando mucho, hacer los sillares del arco. Y tenemos que aprenderlo bien, no lo sabemos aún muy bien, pero ese es el gran reto. Ese es el gran reto. ¿Cómo? Cosa que no nos tiene que extrañar, porque si vemos cuándo llega el arco, la cúpula, la bóveda, el puente, cuando llega a nuestra civilización. Antes, pues el dintel y la columna. Por tanto, no nos tiene que extrañar que esto sea ahora un esfuerzo muy grande. ¿Qué produce el exceso de información en todos los que entran en el aula? Pues algo muy, muy propio del exceso, que es la disipación. Nos ha pasado igual con la energía. Ahora estamos ya sensibilizados, pero el siglo XX ha sido claramente el ejemplo más mayúsculo de cómo se disipa las cosas cuando tienes exceso. De manera que, como teníamos energía suficiente, ¿qué importaba que pusieras la mano encima del capó del coche y quemara? Es decir, cantidad de energía que entraba por el depósito que se perdía, se disipaba en calor y no en trabajo o movimiento. Y así hemos estado tan a gustos. Ahora ya empezamos a tener sensibilidad, las ventanas dobles, el coche más eficiente, pero si no la energía era así. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora y es lo que percibimos en ese aula alterada? Y es que tienes tanta información, no entro en que sea información metabolizada, cuidado, tanta información que estás desatento. Estás desatento, porque tienes tanto que en vez de comer un buen plato, picoteas. Porque tienes tanto que ya para qué vamos a ponerte ahí un plato completo. Eso era cuando tenías hambre, pero ahora picoteas. Y eso te lleva a ese mundo desatento que no solo perturba el aula, sino perturba todos los procesos de comunicación en la sociedad contemporánea. Y que además no tiene aparentemente salida. Aparente. ¿Por qué? Porque ¿qué te pasa cuando tú estás realizando un proceso de comunicación con una persona, con un aula, o eres un publicista, o eres un comunicador en cualquier medio social? Que sabiendo que el que está ahí no me atiende suficientemente, lo que hago es repetir, reiterar, es decir, introduzco redundancia. Y claro, agravas el problema, porque creas nueva información, sobreinformas, y agudizas todavía más, porque como está ahí, pues cuando quiera atiendo, cuando no quiera atiendo. Así que ese es uno de los problemas tremendos. Nos hemos consolado, como eso antes de los nativos digitales, pensando, bueno, pues el cerebro está capacitado para la multitarea. Esto es una cuestión personal, como todo lo que estoy diciendo, y no quiere decir que estéis todos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo hago la comparación de la multitarea a esos feligreses que hace años, antes del Concilio Vaticano, iban a la misa en latín
el sacerdote de espalda y se ponían, eso sí, en las primeras filas, y sacaban un devocionario y leían mientras el sacerdote estaba haciendo la liturgia, leían vidas de santos. Por eso había la campanilla del monaguillo para despertar atención, que ahora hay algo importante, ¿no? Bueno, es decir, hay cosas que no se pueden tener multitarea. Así que, claro, caemos en decir, bueno, pues lo que voy a hacer, ¿no?, es atento, ¿para qué? Y te miran. Pero como sabemos que por evolución natural somos desatentos, si no, no hubiéramos sobrevivido. Fijaos si fuéramos atentos a una tarea, que cuando estuviéramos comiendo la presa no pensáramos más que en el hueso que estábamos descarnando. Pues un ruido, una amenaza, nosotros que hemos vivido hasta hace 2 días en la intemperie, pues nos comían o nos mataban. Por tanto, estás así y atento a todo lo que pasa. Nos ha salvado. Por tanto, nuestro cerebro está para no poder estar mucho tiempo atento a una cosa, porque viene de atrás, nos ha salvado esa desatención como para perderla ahora. Pero eso trae problemas de cómo aplicarlo luego a la necesaria atención para metabolizar esa información, para hacer esos arcos. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Y qué consiste? Pues mira, yo creo que se podía comparar este esfuerzo por hacer a lo que hacemos con nuestros ojos. Abrimos los ojos y vemos. Pero si nos quedáramos ahí, esto sería insoportable. ¿Qué hacemos inmediatamente que abrimos los ojos y vemos? Miramos. Es decir, prestamos atención, troceamos el mundo a una parte. Ya está. Por tanto, para hacer una acción como manipularla o revelar algo más que está ahí, lo que hago es mirar. Pero cuando miro ahí y no estoy viendo todo el auditorio, ¿pierdo el entorno? No, aparece la visión periférica. Es decir, miro y veo, de manera con que os esté mirando, si hay ahora una acción de una mano que se levanta o que sea, yo la veo y miro para allí. Por tanto, no desconecto. Esa es una de las claves de la atención en un mundo sobreinformado, un mundo cada vez más nítido, más amplio y panorámico, pero al que tenemos que prestarle atención a partir de esa mirada, pero con visión periférica. Pero atención, que ahí viene la educación, es que la visión periférica nuestra, la de los ojos, no es innata, es aprendida. Si no, fijaos, pasead por la playa este verano, vais paseando por la orilla del mar y de pronto veis un niño pequeño que viene y ante vuestra sorpresa choca contra vuestra pierna. Dice, pero hombre, hijo, ¿no has visto que venía? Y choca, ¿no? A ver quién no sea el... Claro, ¿qué le está pasando? Que ese niño, como eso es aprendizaje, y en este caso aprendizaje social, vivir en comunidad y aglomerados, pues el niño dice, voy al agua y solo ve el agua. Voy a coger el cubo que lo tengo en el borde del mar y va ahí y no ve lo otro. Irá aprendiendo, precisamente cuando los padres le compren un triciclo, luego una bicicleta con ruedines, ya va aprendiendo porque necesita, cualquiera que monte en un vehículo de 2 ruedas, desarrolla extraordinariamente la visión periférica. ¿Por qué? Porque como las 2 ruedas, cualquier cosa, una bicicleta o una moto, la diriges con la mirada y no con las manos, donde miras vas, pues tienes que mirar a dónde vas, pero no perder el entorno, porque si te aparece una piedra, un balón o un perro, pues te das un golpe. Así que eso se aprende. Fijaos, ya a mí me ha pasado una cosa también, dándole vueltas a eso de la visión periférica como aprendizaje, cuando hice el servicio militar. En la mili, la hice en un monte allí en Galicia, me tocó allí, en Figueirido, y claro, ya me veis, hace muchos años, no hace falta que insista. Bueno, pues en ese caso, algo que me ponía nervioso,
Yo era urbanita, pero había la mayor parte de la gente, pues, de aldeas gallegas, de aldeas de Cuatro y La Vaca. Gente que entonces, cuando estábamos en las camaretas y teníamos que ir, por ejemplo, a los servicios a lavarnos por la mañana, cuando íbamos así, la cosa que te inquietaba era que chocaban contra ti. Es decir, ibas así tú más despacio y pum, te daban en el hombro y para pasarte, te encontrabas con uno y no se apartaba. Y eso inquieta, molesta, dice, que te ponía, pero hombre, tal. Claro, eso que era maleducado, no nada de eso. Personas que hasta venir a la mili prácticamente no se habían cruzado con nadie, no conocían una acera. En consecuencia, la visión periférica era la que te proporciona un campo. Por tanto, ese aprendizaje, trasladémoslo ahora a la educación y a la atención y vemos que también esa atención que tiene que ser intensa, que la tenemos que fomentar y cómo conseguir desarrollar esa visión periférica para no generar los peligros que amplifican algo que tenemos de alguna manera que superar, que es creer que respondemos a esta demanda del exceso a partir de la especialización. Eso tiene un daño tremendo, en absoluto. Porque, claro, nosotros confundimos, sin querer, todos, que ese inmenso territorio que se nos está abriendo es complicado. Pero no es complicado, es complejo. Por tanto, la epistemología y la metodología que hay que hacer es distinta y, consecuentemente, la educación. Si entendemos que ese inmenso territorio cada vez más amplio, con horizontes más lejanos, es complicado, si es complicado, se puede bajar la complicación troceándolo. Por tanto, venga a generar parcelas. Y el resultado de las parcelas es el sedentarismo intelectual. Eso es lo complicado. Tú abres ahora un artefacto cualquiera, ¡uf! ¡Cuántos cables! Eso es complicado, no es complejo. Lo complejo es aquello que es inabarcable. No que es mucho. Lo complejo no es mucho, es que es inabarcable. Epistemológicamente no lo puedes cerrar. Por tanto, cualquier intento de trocear te sigues ahogando, ya no en el océano, sino en un vaso de agua, pero te sigues ahogando. No se puede. Y eso nos plantea muchos problemas educativos y toda la ciencia positiva del 19. Se pensaba que era complicado, como algunas de las ciencias físicas de la naturaleza funcionan perfectamente porque son complicadas, pero cuando entramos a fenómenos complejos no se puede trocear. Y sin embargo eso ha condicionado nuestra educación. Y creemos que es más eficiente haciendo sedentarios a los que tendrían que ser viajeros, porque la complejidad no se trocea, se recorre. Enseñar a recorrer la complejidad se llama transdisciplinariedad, que te he escuchado antes y gracias a la buena traducción que me estaban haciendo también muy bien. Entonces, esa es la cuestión. Tenemos que pensar cómo construir una educación más que interdisciplinaria, que es que se lleven bien los vecinos, transdisciplinarias, es decir, que el territorio lo atraviesen mentes que son más bien nómadas que sedentarias. ¿Cómo generar eso? Son grandes retos educativos, ¿no? Pero por ahí va. Y por tanto tenemos que aprender eso. El mundo no lo puedes abarcar, no lo puedes trocear tampoco, por tanto tienes que decir recorrerlo. ¿Y cuántos recorridos tiene un territorio grandísimo? Pues ilimitados. Así que ese es uno de los retos. Otro de los retos que tenemos todos es que no os dais cuenta el efecto. Bueno, Nagore, avísame cuando. Avísame, me hace un toque. Bueno, un toque no, porque supondría venirte hasta aquí con hacerme así una señal. Ya sería, por mi parte, negarme a atenderte. Tuvieras que darme un zarandearme, ¿no? No, pero, no, fijaos. Sí, sí, por eso, ya verás cómo respondo, tengo que dar buen ejemplo, ¿eh? O sea que tú, bueno, pues mira, os dais cuenta que los que entran, nosotros también, en el aula, son seres protéticos. Esto ya es una prótesis, nosotros somos irremediablemente seres protéticos.
Entonces, fijaos, esta prótesis nos plantea un conflicto que está aflorando continuamente en nuestra vida social y nuestra vida cotidiana. Y es que tenemos que armonizar lo que toda la historia del ser humano, y no digamos ya nada, cuando llega el cambio de modelo que es la sociedad industrial, de que vamos de lugar en lugar, ¿os dais cuenta? No hacemos otra cosa en nuestra vida y a eso le llamamos actividad. Es decir, estoy aquí y me voy aquí, en el que, como es un lugar y no un nicho ecológico como el de un animal, tengo el mundo a mi alcance, lo que sucede y lo que puedo manipular e intervenir. Y luego me voy a otro, y luego a otro, y luego a otro. Cuando llega la sociedad industrial, esto se amplifica porque en vez de ir paso a paso, tenemos otra prótesis, que son los transportes, que nos llevan de un lado a otro con una eficiencia inmensa, que es lo que ha generado esta angustia de la sobreactividad, que confundimos ya hasta el punto que entendemos actividad como agitación, por el exceso. Pues bien, esos entran ahora, protéticos, con un mundo en el que no tiene lugares. Este espacio que hay aquí, este Black Mirror, este no tiene lugares. Y si no hay lugares, no hay distancias. Y si no hay distancias, no hay demora. ¿Os dais cuenta el efecto que eso produce en un cerebro que ha tenido para alcanzar la charca, para alcanzar un bien cualquiera, para encontrar a otra persona, ha tenido que desplazarse a un lugar y, por tanto, una demora para ese alcance, un gasto de energía, etcétera? ¿Os dais cuenta que esto es un agujero negro? Lo difícil es armonizar los dos, como vemos en el aula, ¿no? Es muy difícil, pero esto es imparable. Imparable. Basta con que veáis qué efecto, hasta físico, se ve. Abrís vuestro móvil y veis que está flotando en esa lámina de agua, porque esto no es una pantalla, es una lámina de agua, tan sensible que la tocas y como si tocas el agua, reacciona. Y están flotando objetos bidimensionales, que son del tamaño de un sello y que llamamos apps. Están ahí flotando. Ahora mentalmente mirad cualquiera de las apps o sellos bidimensionales que tenéis y transformarle, es decir, darles volumen y masa. Inmediatamente que le dais volumen y masa, necesitan un lugar. Y en el momento en que le das un lugar, aparece la distancia. Entonces, si todo eso que estaría ahí, allí, en otro lado, muy lejos, todo eso está aquí y lo alcanzas solo indicándolo, eso es imparable. Para el cerebro es imparable. Los efectos que va a producir en nuestras concepciones de siempre, y por tanto nuestro cerebro aún, del espacio y del tiempo, se están alterando a una velocidad tremenda. Ahora de manera incómoda, ingrata, pero que tiene que seguir. No se va a poder contener con las manos la riada. Esto viene y hay que pensar cómo vamos a organizar nuestras vidas cuando venimos de la sociedad industrial, en que todo, y ahora pasaré a eso, se transportaba, y ahora lo tienes al alcance. Eso es un efecto inmenso. Efectos que tiene, ahora que digo lo del transporte, observad, como tenías que desplazarme, y eso era maravilloso, pero era de aquí a allí, ¿qué quiero llevar ahí? Entonces, como tengo cada vez más medios, puedo hacerlo más rápido, pero aparece la logística del transporte. Si tengo que desplazar algo, lo que desplace debe tener un volumen, una masa, que compense el esfuerzo, el gasto energético y de tiempo para llevarlo aquí. Y eso afecta a todo, pero también a lo que nos interesa a nosotros, la palabra. La palabra, que es una maravilla, que consigues transmitir emociones, información, sentimientos de todo tipo,
vibrando el aire, tiene un gradiente tan fuerte que no va más allá y efímera. Por tanto, el descubrimiento de la invención de la imprenta y luego del libro es fascinante, porque te va a dar que ese gradiente prácticamente se hace plano. Maravilloso. Pero os dais cuenta que lo que hace es qué compensa para trasladar la palabra y aparece el concepto de obra libresca. Es decir, para que compense que un libro se desplace a un lugar que es un lector. Así que ya empezamos a construir otra cosa, ¿no? Yo ahora vengo con un gasto energético y temporal de otro lugar. Claro, tenemos que calcular, bueno, si vengo aquí, tendré que aplicar una compensación, es decir, un paquete adecuado para ese desplazamiento. Por tanto, llego y digo, hombre, por lo menos que hable una hora. Porque si llego, ¿qué tal? Me encanta estar con vosotros y me voy, pues que evidentemente vaya fracaso organizativo y para mí también. Por tanto, empezamos a ver que todo nuestro mundo, y el docente también, está empaquetado. Todo. Si tienes que ir a clase, hombre, por lo menos para una hora de clase. Si te matriculas en un curso, hombre, que tenga tantas asignaturas, un título, todo está empaquetado. Así que, fruto de la sociedad en la que vivimos, de los desplazamientos del transporte, ha afectado también a nuestra consideración de cómo entrego yo conocimiento, información, etc. Y eso ha condicionado completamente los sistemas educativos. Todo está empaquetado. Eso tiene, bueno, y veo que interesante, con lo que he podido entender, toda esa visión modular, que veremos luego, que es la educación a granel frente a la educación empaquetada. Porque fijaos, la educación empaquetada lleva a que algunas veces hasta trae problemas. ¿Por qué? Porque si es empaquetada, tú le das el paquete y él lo abre. Vamos a poner el caso más extremo, un máster. Un máster, dices, hombre, si es un máster, 9 meses, tantos créditos, tal contenido, ya haces el paquete. Y una vez que tienes ese paquete, ¿quién, una vez que has hecho ese paquete, hombre, no lo envuelve en papel satinado para que brille un poquito? Hombre, ¿quién no le pone un lazo? Y tú se lo das previa intercambio económico. Dame los 9.000 euros. Toma. Y cuando se lo das, lo abre. Y cualquier persona que dirija másteres o que conozca másteres sabe que es una fuente de frustración. Bueno, pues todo eso es fruto de nuestra forma inevitable de vivir en esta sociedad. Pero ahora está apareciendo fórmulas, ahí he visto antes MOOC, SPOC, todo. Es decir, empezamos a entender que la respuesta a esa sociedad que había que empaquetar para transportar, si ahora la proximidad es que todos estamos en un lugar único, entonces, ¿qué sucede? ¿Os figuráis que yo ahora todo lo que os he dicho se lo dijera a una sola persona en un rato? No tendría sentido. Aparece la estrategia conversacional en la que dosificas. A lo mejor cuento todo esto a lo largo de una comida, pero dosificado. Es decir, estamos pasando a una educación a granel, no en paquete, a granel. Es decir, que tú no entras en el supermercado y ves la bandeja de plástico con la envoltura y dices, es que yo quería solo 2 manzanas y la bandeja lleva 6. Y al otro lado hay un expositor con manzanas a granel. Convertir todo esto en nuestros procesos educativos es todo un reto. Nos lo pone en bandeja el mundo en red. La red nos facilita, como vemos en los MOOC, en todo, esa forma de granularidad que de otra manera, in situ, no es posible.
Así que eso, por ahí van cosas muy interesantes y por eso me ha gustado mucho ver ese marco. Y hay que ir pues, dentro de las posibilidades de cada uno individualmente, de cada centro, etc. Para muy rápidamente, otra cuestión de los que entran. Los que entran son hackers. Claro, una cosa que sean cracker alguno. Los crackers, pues muy bien, pero no, son hackers. Es decir, cuando miran un objeto, un fenómeno, no lo ven como nos han enseñado a nosotros. Nos lo han enseñado como si fuera un objeto cerrado, una obra de más o menos valor, pero que está ahí, que no se toca. Y si lo tocas, es plagio. Y si lo tocas, es el daño en el óleo. Entonces, tú lo estás contemplando. Y nos han enseñado, por eso el principio máximo de la educación tradicional, me estoy refiriendo, era cuando entraba el inspector en el aula y veía a todos los niños con los brazos cruzados. Es decir, estas manos no son para tocar. Así era la máxima atención. Esta era la forma, ¿no? Pues bueno, pues en este caso, no, entran con la visión hacker. Es decir, que lo que ven es despiezable. Y si es despiezable, lo puedo recomponer y recombinar de manera distinta. Fijaos que he dicho antes, me he fallado la palabra, he dicho recomponer, no, perdón, recombinar. Recomponer es lo que pensamos los que venimos de la generación anterior, que ves esto, dices, no lo toques que se rompe. Por tanto, si lo tocas y se rompe, solo te queda recomponer el jarrón roto. Pero si lo ves como despiezable, el tocarlo es recombinarlo para que salga otra cosa. Eso es de una potencia creativa inmensa cuando estamos con esta zozobra de ¡ay, el mundo este, estos jóvenes, esto! Una potencia inmensa. Lo que sucede es que nos desborda por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo, hasta que podamos responder a esta marea. Pero es impresionante el potencial que hay. Lo que pasa es que no aún es como es natural, que no puede ser. Entonces, fijaos que esa forma de intervenir nos lleva a otra cosa muy interesante. ¿Cómo intervenimos en los procesos educativos? Pues intervenimos, pues primero, con esto que nos dejó la evolución sin aparente función, las manos. Por tanto, el intervenir en ese mundo despiezable con la manipulación, y eso hay que aplicarlo según el nivel educativo, los estudios, de manera distinta, el que puedas tocar, que las manos tengan un protagonismo en el aprendizaje, es extraordinario. Dos, intervenimos con la mirada. Mirar. Yo recuerdo ahora que digo mirar, un cátedro de los de antes, pero vamos, no tan de lejos, ¿no? Estábamos en clase y el cátedro, de pronto estábamos todos, y oímos que dice, señorita, pero además la palabra del señor, fijaos, decir ahora, señorita, deje de mirarme, escriba y atienda. Fijaos qué interesante. Es decir, como él dictaba las clases, la mirada no era necesaria. Lo que tenía era que estar escribiendo. Por tanto, la mirada era perturbadora, era alteradora. Eso es muy curioso. Cuando ahora todo lo contrario es cómo conseguimos enseñar, os acordáis lo que decía antes, mirar y ver. Todo un reto, traduciendo la palabra puramente visual a la mirada intelectual, al aprendizaje. Eso es un campo también interesante, el de la mirada. Y luego, claro, tenemos el más fabuloso de todos. ¿Cómo haces que el mundo se te revele, además de tocándolo? Fijaos qué importancia tiene poder tocar el mundo y te aparece lo que de otra manera sin tocarlo no sería posible ver. Por tanto, manipulamos eso, y que eso casi siempre es con las manos. Asombroso. Por eso tiene ese éxito la pelota, porque es un instrumento bien sencillo, de todas las culturas, que manipulándolo generas una cantidad de incertidumbre que llena el cerebro, porque cada vez que bota no sabes para dónde va a salir, incertidumbre.
y por eso te entretiene a todos, grandes y mayores. Por tanto, esa manipulación es importante. Lo de la mirada, ¿qué decir? Es decir, que depende, fijaos por qué una fotografía pasa a la historia de la fotografía y otras no. Fijaos, siempre pongo la fotografía que se hizo cuando el entierro de Kennedy, en el que hay una fotografía que ha pasado a la historia de los reportajes, que está hecha en el momento del entierro, desde una grada donde están decenas o centenares de fotógrafos de todo el mundo, por tanto todos viendo la misma escena, pero uno de ellos mira el momento en que Jacqueline Kennedy y su cuñado y los dos niños cruzan sus miradas. Bueno, revela al mundo y dice, si yo estaba ahí, eso no lo he mirado. Es decir, cada mirada te está demostrando que el mundo es inagotable. Enseñar a mirar es fundamental, y no solo con los ojos, evidentemente. Un reto también educativo impresionante. Pero nada comparable a otra capacidad que tenemos los humanos, que es interrogar. Eso es fascinante, interrogar. Porque ahí sí que se te revela el mundo. Pero observad qué triste destino tiene la capacidad natural de la pregunta, de la interrogación al mundo. El niño, cuando no sabe hablar, no para de indicar, de señalar. Y es una forma en que el mundo le responde. Hace esto y se lo trae. Cuando empieza a hablar, ¿qué sucede? Que tiene tal potencia de interrogar que lo que hace es hablar y preguntar hasta que los padres, por muy cariñosos que sean, hijo, cállate, ¿no? Porque es insoportable, ¿no? Bum, 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 lo interrogatorio, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Os dais cuenta que cómo se explica que en esos 5 años el cerebro explote realmente como un conectoma impresionante? Porque son miles, millones de conexiones diarias que se producen por esa acción con el mundo extraordinario, hasta que se escolariza. En el momento en que se escolariza se produce una inversión aterradora. Y es que ese niño que pregunta dice, cállate, que soy yo el que pregunta. Y ahora te pregunto en un ejercicio, ahora en un examen, ahora en unos deberes, así hasta la tesis doctoral. Que de pronto dar la palabra al tribunal para que pregunten al que lleva 4 años darle el que te dale a la tesis. O sea que funciona de esa manera, de esa inversión. Algo no va bien. Algo no va bien. Que todo se mueve por buena voluntad. Hombre, yo creo que los que estamos aquí, que decíamos, hacemos todo lo posible dentro de nuestros medios. Pero también conviene ver algunos de los problemas que tenemos. No, eso no se puede plantear de esa manera. El facilitar con medios pedagógicos, dependiendo de los niveles, esa capacidad cerebral que tenemos en conexión con la palabra, que es interrogar el mundo, eso es de una potencia inmensa, y no apacallarla. Y ya sencillamente, solo una cuestión. Fijaos, esto es la cosa más asombrosa de la evolución tecnológica. En 70 años ha pasado. No hemos dicho que entraban protéticos, pues bien, es que esta prótesis es impresionante. En 70 años hemos pasado del Colossus al móvil. 70 años, eso no hay nada en la historia de la evolución. Es decir, de una habitación con 10.000 válvulas, diodos, que necesitas hielo para refrigerarlo, a esto. Es decir, es el proceso más asombroso de miniaturización. Que la miniaturización no quiere decir que sea menor tamaño, sino en menor tamaño más prestaciones. Asombroso. Pero como nos enseña también la evolución natural nos dice que se muere de éxito. Muchas especies que precisamente eran triunfantes guardaban en su interior una vulnerabilidad que en el momento en que llegaran las condiciones se derrumbaba. Esto muere de éxito. Aparentemente es una maravilla. Tenemos 200 gramos, tenemos unos centímetros de pantalla, sí, pero atentos. Esos 200 gramos necesitan nuestras dos manos. Y este pequeño pantalla de centímetros
exige nuestra mirada, si no, no funciona. Así que si nuestras manos nos quedan prisioneras del sostén del móvil y nuestra mirada al mundo se cierra aquí, produce unos problemas realmente serios, como estamos observando. Ahora ha empezado un proyecto en el que intervengo, que es Levanta la Cabeza, que es un proyecto que llevamos un grupo, vamos, yo no, o sea, yo, pero me refiero que la iniciativa ha sido de una empresa que ahora no es cuestión de hacerlo así, ¿no? Pero levanta la cabeza, claro. Pero fijaos que como todo en la evolución llega un momento, y esto veremos qué efecto tiene en la educación, esto lo vemos, ¿no? El papel de las pantallas en los procesos educativos, sabemos que no es cuestión de bueno o malo, sino que es una realidad, ¿no? Pero atención también a la vida normal, que se dice, que no prestas atención a los demás, hasta tienes riesgos de conducción o de un peatón, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero vemos que lo más interesante es que en esos momentos de encrucijada evolutiva surge un camino que, si se explora, puede abrir cosas insospechadas a partir de un problema. Y es que todo esto está anunciando la nueva oralidad digital. La nueva oralidad digital se está extendiendo a una velocidad asombrosa. Es decir, lo que antes era obligado, la mirada y el tacto, ahora se convierte en la palabra hablada para interrogar y la respuesta para escuchar. Ese campo, y desde el punto de vista educativo, tiene una importancia extraordinaria, está ya como solución a esto. Que ahora se llama y que nos puede mover pues a lo mejor más o menos la actitud positiva o negativa, dependiendo de cada uno de vosotros, de los asistentes de voz y tal, pero va por ahí. Va por ahí. Es decir, que ya para mucha información tú no tengas que tener prisioneras tus manos y tu mirada. Y tener que recuperar algo que poco a poco, pero de una manera muy contundente, hemos ido perdiendo fruto de la cultura escrita. Que no es que sea bueno ni malo, sino que la cultura escrita dejó la oralidad cada vez a un segundo término. Y otra vez más la evolución nos deja pasmados. ¿Qué cuál es? Como pensamos muchas veces que los procesos evolutivos son segmentos de una línea, pensamos que si hasta aquí fue la oralidad y luego llega la cultura escrita y luego la audiovisual y tal, pues que cuando estoy aquí esto ha desaparecido. No, no, la evolución no tira nada. La evolución amasa todo, no tira nada. Por tanto, lo que crees que ha desaparecido es algo que con una vuelta de masa evolutiva está dentro, pero no la ves. Así que en otra vuelta de masa emerge aquello que había desaparecido. Ahora estamos observando, que habéis hablado, de las nuevas profesiones. Fijaos ahora la cantidad de nuevas profesiones que son artesanales. Naturalmente no es el torno, la arcilla, el taller, pero lo que pensábamos que con la revolución industrial el artesano prácticamente quedaba muy limitado o no desaparecido, le das unas cuantas vueltas y aparece el artesano digital, en el que tiene su tiempo, tiene su espacio y tiene sus artefactos, sus medios de producción. Así que eso y muchas más cosas que tendríamos que ver de ese tipo responde a esto que decimos, la oralidad es importantísima. Solamente para terminar, porque ya esto es abusivo, solo tenía una cuestión para ver, por ejemplo, la confianza que tengo yo en la oralidad en digital. Y que ahora se habla de podcast, que tiene papel, muy bien, todo, pero fijaos, con respecto, y ya termino con una cosa del MOOC. Los primeros MOOC que hemos hecho, bueno, pues nos decían unos vídeos de 15, 20 minutos, para hacer pieza de vídeo. Cuando ya el siguiente, que antes Nagore hizo referencia, el de Utopedia, pues nos dijo EDX, vídeos entre 5 y 6 minutos, porque si no, ya no lo sigue. Cuando llega el otro, el de la biblioteca vacía,
La respuesta es, claro, es que además hay otro problema, no en vosotros que sois de humanidades y a veces no, pero en algunos técnicos los ven al doble de velocidad. Claro, dice, esto, algo falla, esto no funciona. Ya fue bastante esfuerzo que profesores preparados durante años para dar un discurso, que precisamente la angustia del profesor principiante era a ver si termino la hora de clase y me quedo sin fuel antes, ¿no? O sea, que ahora es todo lo contrario. ¿Cómo construyo piezas tan pequeñas? Entonces, con esa situación que, bueno, ahora cuestión de hablar cómo lo había planteado, cómo utilicé la GoPro en vez de el estudio para hacer otras cosas, pero eso no encaja ahora, no tiene necesidad. Ahora me he pasado a los cursos de MOOC o SPOC basados solo en la audición. Solo en la audición. Observo que me atienden un tiempo impensable visualmente. Puedes hablar media hora, 20 minutos, lo que sea, te siguen. Siempre que tengas una estructura narrativa, evidentemente. Si no, no, es aburrido, es igual que hables o que dances. O sea, que eso tiene. Y luego genera otra cosa que recuperar, algo muy interesante. Que es algo que, otra vez más, de desamasamiento parecía que pertenecía a la cultura oral, que era el arte de la memoria. Es decir, convertir en imágenes lo que estás viendo. No que el que habla te convierta la imagen, no, sino que tú al oír lo conviertas en imagen. Por tanto, los cursos están basados en oír un podcast, un cuaderno y un lápiz. Es decir, concentrarte en lo que estás hablando y luego, ¿qué haces? Pues muchas veces simplemente algo que tiene bastante visualidad, que es simplemente una palabra, una raya, un grafo, un subrayado. Después lo tira si quieres, pero ese efecto de concentración me está dando aire a lo que parecía que entraba en barrena, que era si cada vez ya quedaba en que simplemente hacías así y siguiente pieza, ¿no? Bueno, pues voy a hacer así, pero para decirles adiós, porque ya es muy tarde. Muchas gracias. ¿Eh?